estamos complacientes aquí de estar en la inauguración de la sede de voluntarios en la parroquia de Chical, cuyo proyecto ha nacido ya desde hace algunos años dentro de la elaboración y actualización de planes de contingencia, en donde se hacía necesario el conformar grupos de voluntariado que puedan responder a una emergencia, que puedan estar presentes en las parroquias donde hay un alto riesgo de flujo masivo de personas y también un alto riesgo por ciertas emergencias de carácter natural, ¿no? Hoy aquí en la parroquia El Chical, celebrando sus 20 años de vida política administrativa como parroquia, conjuntamente con ACNUR, el municipio de Tulcán y el gobierno parroquial de Chical, está entregando una sede importante para jóvenes voluntarios que hacen y participan en actividades e iniciativas positivas para aquí, para la parroquia. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las instituciones que hicieron posible esta construcción, como ACNUR. Bueno, la idea y la iniciativa de nosotros como los voluntarios es, en primer lugar, seguirnos capacitando. Buscar la forma y los aspectos necesarios con ustedes y las demás instituciones. Pretendemos darle un buen uso y quisiera agradecer a ACNUR por el apoyo incondicional que nos está brindando. Nosotros pretendemos aquí hacer cursos, talleres que sean en beneficio de la población y sobre todo que vaya encomunado a lo que necesiten las comunidades y la parroquia de aquí de Chicago. Estamos en la plena frontera, diríamos así, hay un puente de alrededor de 120 metros que divide la zona colombiana y la zona ecuatoriana, ¿no? Esa experiencia de tener que acoger a las personas que tuvieron que en algún momento salir de Colombia ha hecho de que desde ahí nazca la necesidad y también nazca la solidaridad del pueblo chicaleño.